Buenos días, jóvenes y señoritas. Tengan ustedes los calurosos saludos de parte de la Academia Rubiños y también de quien les habla, del docente William Salvador. En esta ocasión, nosotros nos hacemos presente como una institución en vanguardia para poder desarrollar el curso completo de geometría analítica. Pues nosotros les deseamos los éxitos durante la trayectoria de sus preparaciones académicas, y con ese objetivo nos presentamos hoy para poder enseñarles a poder utilizar ciertas fórmulas, ciertas propiedades en la geometría analítica. Bueno, en este caso, continuando, pues, ¿no?, para poder avanzar y enriquecer tu bagaje cultural académico, vamos a tocar el punto de división de un segmento en una razón dada. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿En qué consiste esto? Sea un punto PQ, en un segmento son los extremos, yo voy a ubicar un punto cualquiera que pertenezca a dicho segmento, Entonces, mi objetivo principal, estudiante, señorita, va a ser calcular las coordenadas de este punto de intersección, o el punto de corte, ¿no? Entonces, donde dicho segmento va a estar dividido en una razón, como M es a N. Esa sería la razón. M es a N, ¿no? Entonces, para ello nosotros vamos a tener la necesidad de conocer simplemente las coordenadas del punto inicial y las coordenadas del punto final, y la relación entre M y N, o sea, la razón. Y con eso podremos obtener nosotros las coordenadas del punto de intersección o el punto de corte, x sub 0 y y sub 0. Por eso se le dice división de un segmento en una razón dada. Bueno, ese es el objetivo, encontrar las coordenadas de este punto que divide al segmento PQ. Bueno, ¿cómo se encontrará? Vamos a explicarlo por acá. Mira, las coordenadas del punto M, o sea, del punto de división, son x sub 0 y y sub 0. Es x sub 0 se va a encontrar, o sea, el x sub 0, la abscisa, se va a encontrar de la siguiente manera: como el producto de x1, o sea, de la primera componente, x1 por la longitud del segmento parcial, o sea, por la razón, no, por la razón alterna, o sea, x1, todo esto va a trabajar siempre con la longitud del segmento alterno, o sea, con n. Entonces, ¿no? Y de la misma forma, todo esto va a trabajar con la longitud del segmento alterno. Es una forma práctica, ¿no?, para reconocer. Ahí está. O sea, de la siguiente manera: x sub 0 será x sub 1 por su segmento alterno a por n, más, no trabajamos con x sub 2 por su segmento alterno a por m, entre la suma de esos segmentos parciales, m más n, ¿no?, las cuales forman una razón. Eso sería. De la misma forma, la ordenada de este punto m, y sub 0, se calcula como y sub 1 por el segmento alterno, a ver, por n, más y sub 2 por el segmento alterno, por m, entre m más n. Eso sería la fórmula para calcular las coordenadas del punto de división o del punto de intersección de un segmento, obviamente en una razón dada. Muy bien. Ahora nosotros vamos a demostrar cómo justamente nos sale esta relación. Esta relación, pues, no es producto de una casualidad,
no es producto de repente de una adivinación, sino que es producto de una labor matemática, ¿no? Donde se llega a establecer ya como una propiedad en geometría analítica. Bueno, para ello vamos a tomar acá el mismo segmento, las mismas características. Acá está el plano cartesiano, bueno, donde los ejes son X, y acá también el eje correspondiente X, y por acá el eje correspondiente Y, o eje de las ordenadas, ¿no? Muy bien, ahí está. Donde recuerda, esto siempre es 90 grados. Entonces ahí tenemos P, Q, con sus respectivas coordenadas X1, Y1, X2, Y2. Y las coordenadas del punto de división, M sería X0 y Y0. Muy bien, vamos a calcular ahora cómo encontramos a X0 y cómo encontramos a Y0. A ver, bueno, primero vamos a trabajar para X0. Si nosotros queremos encontrar a X0, jóvenes y señoritas, acá vamos a trabajar en el siguiente gráfico. Mira, vamos a poner para acá. A ver, mira, recuerda un detalle importante. Cada una de estas líneas trazadas, por ejemplo, Y1 nos indica a nosotros qué cosa, que es la distancia del punto P hacia la ordenada, el eje de ordenada, ¿no? O sea, por lo tanto, es perpendicular. De la misma manera, esto es perpendicular, perpendicular, y todos perpendiculares, ¿cierto? Entonces eso lo debemos de manejar claramente. Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a trabajar nosotros en primer lugar. Decimos, ¿no? ¿Qué te parece si completamos por acá, en el trapecio, mira, en el trapecio siguiente? A ver, en este trapecio. En el trapecio, vamos a ponerle su nombre por acá. En el trapecio, ponle este de acá que sea R, RP, Q, este de acá que sea S. En el trapecio RP, Q, S, ¿no? MT también es una parte del trapecio, no será la mediana precisamente, pero es parte del trapecio RPQS. ¿Por qué digo que es trapecio? Es que SQ es paralela a RP. ¿Por qué? Porque 90-90 ya son paralelos, entonces es un trapecio, donde ese trapecio a su lado lateral se le dividió en dos partes, de longitud M y longitud N, ¿no? Entonces, nosotros ya conocemos en ese trapecio a las bases. Esta sería la primera base menor, esta sería la base mayor. Entonces, esta base de acá tiene una longitud conocida, RP. ¿Cuál es? ¿No será esto? Claro, el cual es X1, ¿sí? Muy bien, X1. De la misma forma, conozco también la longitud de esta base mayor, el cual será todo esto, que sería X2. ¿Ok? Muy bien. Y de la misma forma también conozco MT. Esta longitud es X0. Muy bien. En esa aclaración, nosotros trabajamos en ese trapecio entonces. Vamos a decir, a ver, campeón, dice que tú puedes, muchacho. A ver, en el trapecio rectángulo precisamente, ¿no? En el trapecio rectángulo. Ahí, en el trapecio rectángulo, bueno, vamos a decir RPQS, ¿no? Por propiedad. Pero, profe, ¿cuál es la propiedad? Ah, ya. Vamos a recordar entonces una propiedad de trapecios que ya estudiamos. Mira, ya lo estudiamos, esta propiedad. Bastante conocida en los trapecios. ¿Cuál era eso? Es que cuando tú trazabas un segmento que unía
cualquier punto de los lados laterales, ¿no? Sabiendo que estos dos eran las bases, desde acá también la base, si yo trazaba un segmento paralelo a las bases, entonces acá obviamente yo determinaba segmentos como M y N, donde esto sea A, por ejemplo, y esto sea B, era posible calcular la longitud de este segmento paralelo a las bases, X. No se calculaba, ese X era igual. A ver quién me ayuda, quién se acuerda. X era igual a que A por N, más para esta base por N, B por N, entre la suma de los segmentos parciales determinados en el lado lateral, en el lado lateral, entre M más N. Ahí está. Entre M más N. Muy bien. Esa propiedad vamos a utilizarla acá. Bueno, no es la única forma. También puedes utilizar haciendo semejanza. Igual te va a salir al final, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar eso. Entonces decimos, este de acá es una propiedad. Este de acá es una propiedad, ¿ya? Que justamente nosotros estudiamos en la parte de proporcionalidad de segmentos, ¿no? Propiedad. Muy bien. Entonces decimos por propiedad. Me curso propiedad. Por propiedad. A ver, por propiedad, ¿qué se cumple? Ahí se cumple lo siguiente, ¿no? En este trapecio se va a cumplir que x1, porque, mira, así, ¿no? Como este A por su segmento no adyacente, o sea, A por N, o sea, X1 por N sería también, ¿no? La propiedad, diremos, ¿no? X1 por N. X1 por N, ¿cierto? Pero ese, ¿quién es? X0, ¿no? X0, claro. Este segmento paralelo a las bases sería x sub 0, de longitud x sub 0 es x sub 1 por n más, ahora te vas al otro, ¿no? A este de acá, esta base, x sub 2 por su segmento no adyacente, x sub 2 por m, x sub 2 por m, entre la suma de los segmentos parciales de los lados laterales, m más m, ahí está, entre m más m, ¿ve? Entre M más N. Justamente ahí ya se está demostrando el X sub 0, o sea, la abscisa del punto de división, ¿no? Justo ahí está, mira, X1 por N más X2 por M entre M más N. De la misma forma, análogamente ahora, en el trapecio rectángulo, ahora vamos a ponerle por acá sus vértices, en el trapecio rectángulo vamos a ponerle MPQN, ahí ya, o sea, en el trapecio rectángulo MPQN también por propiedad. Decimos por propiedad lo demostramos y sub 0. A ver, recuerda que en este trapecio mostrado de acá, en este trapecio de acá, este de acá vale cuánto, sería esta longitud igual a esta longitud, el cual es y sub 0, sino y sub 0. De la misma forma, esta longitud es igual a esta longitud, el cual es ¿cuánto? Y sub 1, ¿sí? Y sub 1. Igualito, ¿no? Toda esta longitud es igual a Y sub 2. Muy bien. Y sub 2. Entonces ya queda demostrado por la misma propiedad que esta base Y sub 1 es por su segmento de la... por la longitud del segmento de... no adyacente, x1 por n, ¿no? Pero ¿quién es eso? Y sub 0 será igual a
y es sub 1 por n más, ahora viene de acá, y es sub 2 la otra base por su segmento no alterno que sería m, y es sub 2 por m entre la suma de sus segmentos parciales que sería m más n. Ahí está. Quedó perfectamente demostrado, ¿no? Perfectamente demostrado los dos casos. ¿Ven? Y como verás, se demostró. Entonces diremos nosotros, esto es lo que queríamos demostrar. Y esto también es lo que nosotros queríamos demostrar. ¿Ven? Entonces no es producto de una casualidad, tampoco es un producto de repente de una, de por ahí de una adivinación o deducción que planteamos esto, sino que se demuestra matemáticamente. Ahí está, eso sería todo, jóvenes. Recuerden siempre esta propiedad muy importante, ¿ya?